Graziani se acerca a Portela para marcarlo. ¿Por qué uno de más? Villarreal. Graziani. Tavares. ¡Tavares! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Richard Tavares. Faltan 3 minutos 46 segundos y a Boca le falta un gol. Ahí está el toque de Graziani, jugando la pelota a ras de piso y para el costado. Tavares, que le pega con mucha fuerza, el arquero que no llega. Boca 4 a 3 a un gol con escasos minutos. Y todo lo que hemos vivido en cuanto fundamentalmente a la angustia de Boca para no conseguir la clasificación, nos ha hecho perder de vista que estamos ante un partido de 7 goles. Vibrante, emocionante. Claro, no se da la clasificación de Boca y por allí está la zona gris del partido. Pero si nos evadimos y analizamos el partido como corresponde, individualmente, estamos ante un partido espectacular, de 7 goles. Navarro Montoya, después de la posición adelantada que le cobraron a Balbuena, 2.47, 2.46, 2 minutos 45. Más el descuento. A empatar o morir, se viene Boca. Pirazo. Allí llega Graziani, Graziani. Casi en contra. De Chamas. Hay tiro de esquina. Desde la izquierda para Boca. Faltan 2.28. 2 minutos 25 segundos. Graziani. Pirazo. Viene Pirazo. Marca Balbuena. Pirazo. Que tanto lo había buscado, acá la vino a recibir. El remate después de engancharla hacia adentro, sorprendiendo al arquero y poniendo el partido 5 a 3. Ahí está el presidente de Boca, el vicepresidente Alegre, Heller, el diputado toma por allí también. Increíble, increíble, espectacular. Cuando le quedaban tan escasos segundos al partido para rematar después de sacarse el hombre de encima. Final, final, final del partido y hay tiros penales en la cancha de Boca Juniors. Serie de 5 y posteriormente uno por equipo hasta definir si Boca u Olimpia pasan a la tercera ronda de la Copa Libertadores de América.